Por más de una década, los profesionales cienfuegueros vinculados a la genética médica mantienen una estricta vigilancia para la detección de enfermedades y defectos congénitos, un quehacer al que respalda a la red pediátrica a la que se integran varias especialidades. ¿Cómo se diagnostican? A través de las técnicas específicas que tenemos en el centro provincial, ya sea por ultrasonido, por diagnóstico prenatal, citogenético, en líquido amniótico o en sangre, por las pruebas de electroforesis, de hemoglobina. A propósito de los 15 años de creado este servicio, Cienfuegos desarrollará el primer simposio regional para el diagnóstico de enfermedades genéticas y defectos congénitos a efectuarse el próximo 8 de septiembre. Va a contar con la participación del Centro Nacional de Genética y del Instituto Pedro Curí, que nos han estado acompañando específicamente después de la epidemia de Zika que tuvimos acá en la provincia, toda la relación que guarda este virus con los defectos congénitos también. Es decir, que el énfasis y la intención es hablar de la vigilancia de los defectos congénitos en Cienfuegos y en el país para tener nosotros poder tomar las estrategias oportunas. Estarán participando con nosotros profesores que han acompañado el desarrollo de la genética en Cienfuegos, no solo estos 15 años, sino también desde el inicio de la genética en la provincia, que data desde la época de los 80. Es decir, estará invitada la doctora Luisa Díaz Regueiro, que ya es genetista jubilada, que es la primera genetista que tuvo la provincia nuestra y nos estará acompañando. Contaremos con la presencia del doctor Gabriel González, de los primeros que comenzaron a hacer en la provincia junto a la doctora Dori los ultrasonidos genéticos del programa. Estará la doctora Nancy González con la presentación de todo el desarrollo de la red cardiopediátrica de Cienfuegos y su vinculación a la genética con el diagnóstico prenatal de defectos congénitos, que es el defecto de mayor incidencia en la genética o en la atención prenatal. Como en anteriores eventos realizados por el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, la jornada científica tendrá como sede al Hotel Pasacaballo, donde genetistas de la región central del país socializarán sus experiencias de trabajo en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Notisur.